Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos, una vez más, por permitirnos estar aquí, entrar a sus hogares a través de esta programación. Damos la bienvenida a todos. Bendito sea el Señor que nos permite estar aquí en esta hora. Gracias a Dios por un día más de labor que nos da, que nos dio. Si ya llegó de su trabajo, ya está en casita, ya descansando ahí con sus alimentos, sea bienvenido. Ahora vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por otro día más. Hermanos, las cosas, si se escucha bien, sonido, el audio, estamos bien ahí. José Cruz, Dios te bendiga, José. Hermana Vilma, bienvenida. Dios le bendiga, hermana Vilma. Saludos al hermano Pablo. Hola, hola, Sean. Bienvenido, brother. Bless you, brother. Dios les bendiga, hermanos. Entonces vamos a estar orando por algunas peticiones. Sé que hay algunas peticiones de oración. Vamos a estar orando, hermano. Debemos estar clamando. Una de las cosas que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Bíblicamente dice, orad por la ciudad donde viven, para que haya paz, ¿verdad? Orar por Jerusalén, orar los unos por los otros, orar por los santos en todo el mundo, orar para que no entréis en tentación. Hermano, mire, tantas cosas que bíblicamente nos insta Dios en su palabra a estar orando, ¿verdad? Orar en todo tiempo, dice, ¿verdad? Orar por las autoridades. Mire, si vamos a la palabra, lo que nos insta el Señor en su palabra, hermano, todas esas cosas debemos de estar orando nosotros por ellas, ¿verdad? Orad, dice, por vuestros, aún por aquellos que os persiguen, ¿verdad? Mire, hermano, hay tantas cosas por las que podemos orar, que debemos de orar. Bendiciones, hermana Norma Saavedra. Dios le bendiga. Saludos al hermano Héctor. Lucky, Dios te bendiga. Lucky, qué bueno que Lucky salió bien de su operación. Bendito sea el Señor. Hermana Vilma, bendiciones. Ángel de la Rosa, le damos la bienvenida. Pascual Trujillo, Ana, gracias. Oración por la familia. Baena, gracias por sanidad. Amén. Vamos a estar orando por la familia Baena. Mano, Ed Currier. Good evening, Mr. Ed Currier. God bless you, brother. Vilma, hermana, sí. Buenas noches, bendiciones. Al hermano Santizo, hermana Patti. Ayer no pude conectar. Amén, hermana. Miguel Lara, buenas noches, hermano, Dios los guarde. Dios te bendiga, Miguelito. La hermana Braulia, saludos, gracias, hermana. También a usted, sea bienvenida. Dios le bendiga. Bueno, a todos los que están conectando, hermano, una petición ahí por la familia Baena. Están en quebrantos de salud. Y si tiene alguna petición usted también, ¿verdad? Ahí póngala en los textos, hermanos, y pues vamos a estar orando también, ¿verdad? Bendiciones a Romero David, Dios te bendiga, varón de Dios, amén. Vamos a estar orando, yo creo que hay algunos quebrantados de salud, hermanos. Mire, la salud, qué importante, ¿verdad? Es una bendición de Dios, hermanos, estar sanitos, estar saludables, ¿verdad? ¿Para qué pedimos salud, hermanos? ¿Ya? Bienvenido, Carlos Villegas. Dios te bendiga, bro. ¿Para qué queremos salud? Pedimos salud, pero ¿para qué la vamos a utilizar la salud, hermanos? ¿Para andar de vagos por allá haciendo cosas que no edifican, que no bendicen, verdad? ¿O para qué queremos las cosas? Muchas veces pedimos muchas cosas, tantas cosas, hermanos, que en verdad ni sabemos para qué las pedimos y las queremos, ¿verdad? Pedimos salud, ¿para qué? Queremos, hermano, dice, dame otro trabajo, pero ¿qué?
Ya tienes uno y quieres otro, ¿para qué? ¿Ya? Señor, yo he sabido, muchos piden casas, dame una casa, Señor, y mira, y voy a hacer aquí el discipulado, y mira, Señor, aquí van a venir los hermanos, van a orar, vamos a tener vigilias y alabanzas, y uy, hermano, no sé qué tanto. Señor, dame un negocio para darle trabajo a los hermanos, dame esto y dame el otro, pero hermano, ya cuando tenemos las cosas, a veces se nos olvidan, hermano, ¿verdad? Y pues por eso a veces, muchas veces, Dios no nos da, ¿verdad? No es de que Dios no quiera darnos, hermano. La verdad que a veces, como dice Santiago, ustedes piden, pero piden mal, ¿verdad? Que solamente es egoístamente. Piden para sus deleites. Piden para vuestras, solamente para ustedes mismos, hermano, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prosperado, lo que Dios nos ha provisto, no solamente de cosas materiales, hermano. Usted puede ser un buen consejero de la palabra, usted puede ser un buen administrador de la palabra, hermano, no solamente de recursos materiales, ¿verdad? Usted puede ser un buen consejero matrimonial. Usted puede ser, hermano, un hombre, una mujer de fe, ¿verdad? Un don de milagros, un don de ir a orar por los enfermos, un don, hermanos, tantas cosas que podemos utilizar hoy. Con salud, ¿qué no podemos hacer con salud? Imagínese, hermano. No solamente ir a trabajar 8 o 10 horas al día, hermano, ¿verdad? Hermano, que ese es el mayor tiempo que utilizamos. Pero con salud, hermano, podemos ir a visitar al enfermo, podemos llevar ayuda al necesitado, podemos ir a orar, hermano, a alguien que esté necesitado, a visitarlo, a echarle una mano. Hermano, ¿qué tantas cosas no podemos ir? Podemos ir a congregarnos con salud. Podremos alabar y adorar libremente a Dios, servirle, hermano, en el templo, en la iglesia, de ujier, de maestro, de lo que sea, hermano. Mire, con salud. Muchos piden salud, pero cuando están sanos, pues, hermano, no se les ve. No se dejan ver, ni en el templo, ni ayudando a otras personas. Y ese no es el tema de hoy, pero va de la mano, ¿verdad? Entrando en que vamos a pedir, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Dios, hermano, Dios responde. Él ve la actitud del corazón. Él ve la intención del corazón por la cual pedimos las cosas. Dice, bueno, pues están pidiendo salud. ¿Para qué quiere la salud? Están pidiendo economía, están pidiendo finanzas. ¿Para qué quieren finanzas? Oh, Señor, para pagar mis deudas, para comprarme un carro, para pedir. Y no está mal, hermano. Pero si ya tiene un carro, ya tiene 2 carros y quiere otro, hermano, eso ya es lujo, ¿no? Y ahora, hermano, aquí en Estados Unidos, el más necesitado, el más pobre que diga, hermano, tiene hasta 2, 3 carros. Imagínese, hermano, ahí está la cosa, ¿verdad? Vamos a pedir, Padre, quiero salud para Señor, que nada me impida, que la enfermedad no sea un impedimento, Señor, para ir a adorar tu santo nombre. Ya sea en el templo, ya sea en mi casa, ya sea en todo lugar, Padre mío, que no sea un impedimento, que eso no me limite, Señor, a buscarte, a adorarte, a predicar tu palabra, Señor. Señor, yo quiero salud para ir a visitar a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros, a mis hermanos, a mis familiares. Quiero ir a darles de tu palabra. Quiero ir, Señor, a dar este mensaje de salvación, esta palabra de vida, Señor. Quiero salud para ir, Señor, a la cárcel, Señor, a ir a visitar a los presos. Quiero salud para ir, Señor, a visitar esa viuda
y llevarle un poco de despensa, Padre, ahorita con tanta necesidad que hay en esta pandemia, tantos enfermos, tantos necesitados, sin trabajo, están pasando hambre, están pasando frío. Mire, cuántas cosas no podemos hacer, hermano, con salud. Primero, hermano, si usted tiene familia, amén, tengo que trabajar, Padre Santo, para darle de comer a mis hijos. Así es, hermano. Y sí, esa es una responsabilidad que no puede dejar a un lado. ¿Ve? Amén, hermano. Bendito Dios. ¿Qué más? Mire, con todo lo que podemos hacer con salud, hermano. ¿Ve? Y es solamente la salud. Amén. Bueno, vamos a orar, hermana Esmeralda. Dios le bendiga, hermana Esmeralda. Saludos al hermano Nacho. Dios le bendiga, hermana. Hermana Janet Porras. Dios le bendiga, hermana. Saludos, hermana Reina. Saludos al hermano Gustavo. Bendecidos sean. Marco Antonio desde Puerto Rico. Dios le bendiga, siervo. Disfrute sus vacaciones. Hermana Braulia. Dice, yo tampoco me puedo conectar los jueves, tengo discipulado en casa. Amén, hermana. Discipulado los lunes tenemos, hermanos, también conéctese. Todos los lunes tenemos discipulados. Ahora no hay excusa de que no hay palabra de Dios, de que no hay pan del cielo. Todos los días, hermanos. Todas las semanas, hermano. De lunes a domingo tenemos, hermano. Hay pan fresco del cielo, hermano. No esté desnutrido ahí. Hay pan del cielo, pan de vida, hermano. Amén. Hermano Pedro Salgado, bienvenido, hermano. Bueno, ya después de tanto saludo, ¿verdad? Amén. Hermana Ocampo, saludos. Mi hermana, Dios te bendiga. Saludos ahí. Así es que, hermanos, hoy vamos a orar, ¿verdad? Hay quebrantos de salud, hay una pandemia, está, hermano, no nos descuidemos, sigamos protegiéndonos. Yo ya veo que muchos, inclusive nosotros, nos estamos confiando, estamos bajando la guardia ahí, hermano, de a poquito, no nos confiemos, hermano. Si a usted, a mí, no nos ha dado este virus, hermano, no queremos experimentar lo que otros ya pasaron, lo que otros ya sintieron, no, hermano, en el nombre del Señor, que no nos llegue ese virus. Amén. Padre, nos ponemos de acuerdo hoy, Padre, con tu pueblo amado, Señor. Dios eterno, hoy nos presentamos, Señor, diciéndote que tú eres el Dios todopoderoso, que solamente a ti queremos agradar hoy, Señor, que solamente a ti queremos llegar a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, Señor, a través, Señor, de un corazón necesitado, Padre Santo. Oh, bendito Dios, hoy en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, hoy, Señor, te rogamos, Señor, por cada necesidad, Dios. Bendito Señor, ¿a quién más podemos ir? Tu palabra dice, ¿a quién tu pa El apóstol Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh Señor, y el salmista decía, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy hasta los cielos, a los remontos de las estrellas, ahí estás tú. Y si aún hasta la profundidad del mar, ahí estás tú. Y aún en la profundidad del Seol, dice, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Oh Señor, grande es tu misericordia. Tu palabra dice que aún los cielos no pueden contener tu grandeza, Señor, ni el firmamento, Padre. Grande, grande es nuestro Dios, hermanos. Poderosísimo Dios que tenemos, creador de todo el universo y los cielos, hermanos. Nuestra mente se queda corta en tratar de entender, de comprender la grandeza de nuestro Dios. Hoy vinimos, Señor, con nuestro corazón necesitado, Padre, a rogarte, a pedirte, Señor, por estas vidas que están enfermas, Señor, que están pasando por este virus, Padre, maligno, Señor. Dios mío, acuérdate de ellos, Padre. Renueva sus fuerzas, Señor.
que esta prueba que están pasando, Señor, tú les ayudes, Padre Santo, a pasarla, Señor, con fuerza, con fe, Señor, que sin renegar, Señor, sin quejarse, Padre mío, que la pasen con gozo, Señor, con paciencia, con esperanza, Señor. Que pasen la prueba, Señor, y que al final tú les darás la corona de vida, Padre. Señor, que aquel que esté en prueba en este momento, Señor, cualquiera que sea, Dios, dale la fuerza necesaria, dale la fe necesaria, Señor. Oh Dios mío, para que pueda, Señor, salir victorioso, Señor. Dios Santo, en el nombre precioso de Jesús, hoy te lo pedimos, Señor. Te pedimos por este gobierno, Padre. Por este gobierno mundial de todas las naciones también, Señor, aquí en Estados Unidos donde vivimos, Padre. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a los gobernantes, Señor. Esta nueva administración, Padre, que tú lo dirijas sus pasos. Dirige sus mentes, Señor, que todo decreto de ley que vayan a poner, Señor, sean, Señor, siempre con el temor tuyo, Padre. Que nunca se olviden de que esta nación, Padre, fue fundada con los fundamentos bíblicos, Señor. Ese es el fundamento, Padre, de esta nación, Estados Unidos. Que nunca se les olvide, Padre mío, que fueron sentadas su constitución, Padre, en los fundamentos sólidos de la palabra de Dios, Padre, por los padres de esta nación, Señor. Oh, Dios mío, que nunca se les olvide, Señor. Oh, Padre, y por aquellos te pedimos por tu iglesia, Padre, en todo el mundo, Señor, por esos misioneros que andan arriesgando su vida, Padre, por esos ministros, bendice a cada ministro, a cada pastor, Padre, que está, se ha mantenido fiel en estos momentos, Padre. Oh, Dios mío, y aquellas, también por aquellos siervos, Padre, que han cerrado sus iglesias, Señor. Ayúdales, Señor, ábreles puertas, que una vez más vuelvan al redil, Señor. Y una vez más, Señor, empiecen a alimentar al rebaño, Padre. Te pedimos por ellos, Padre, por esos siervos, Padre. Ayúdale, Señor, en tu bendito nombre, por nuestro pastor Óscar Arévalo, Padre, por el hermano Héctor Nufio y por todos los pastores de las iglesias Elim también, Señor. Te pedimos por ellos. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Padre. A ti damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Padre, por lo que tú, Padre, vas a hacer en esta noche, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Amén, amén. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Así es, hermanos. Así es que hay pan del cielo, hermano, toda la semana. Así es que hoy vamos a hablar, hermano. Hoy tenemos un tema acerca de los... Dice, por sus frutos conoceréis, ¿verdad? Es por los frutos, hermano, que conocemos a la gente, que se va a conocer el árbol. Dice, por su buen fruto se conoce el árbol. Y cuando habla de árbol, está hablando de personas, hermano, ¿verdad? O sea, una persona que da buenos frutos, que tiene buenos principios, que da buenos... Hermano, buenas acciones. Ese es un buen árbol, hermano. Ese es un buen hombre, digamos. Pero aquel que hace buenas obras solamente, ¿verdad? Que las hace para quedar bien con otros, que las hace egoístamente, que las hace para recibir algo a cambio. Hermano, esas son las obras que Dios no se agrada, hermano. Pero por los frutos, ahí es donde vamos a conocer el buen árbol, las buenas personas, hermano, por los frutos. Y hoy vamos a escudriñar, ¿verdad? La Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo, hermano. Hermano, los frutos son los que están en proceso. Amén. Apunte eso, hermano.
Los frutos son los que están en proceso, hermano. Los frutos son los que tenemos que ejercitar. Los frutos son los que tenemos que perfeccionar. ¿Ve? Y no las obras. Las obras, pues, ¿verdad? Dice que hemos sido llamados para hacer buenas obras. Pero las buenas obras, usted decide o no hacer buenas obras. Las buenas obras, hermanos, son el resultado de una comunión directa, estrecha, cercana, ¿verdad? Con Dios, a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que representa las obras, hermano. Ya las buenas obras, ese es el fruto, digamos. Ese es el resultado. ¿Eh? Son las obras, las buenas obras que hacemos. Claro, a veces hacemos malas obras también, ¿verdad? Y nos damos cuenta que aún no hemos sido perfeccionados en eso, pero en el fruto tenemos que perfeccionarlos, ¿verdad? Y ahí la Biblia habla, en Gálatas 5:22 habla de nueve frutos, aunque son más, pero hoy vamos a hablar, no vamos hermano, al caso. Estaba escudriñando la palabra y el primero que menciona es el amor. Imagínese, hermano, el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor, hermano, lo supera todo. El amor es Dios mismo. ¿Por qué tan importantísimo? Es el más importante, hermano, en la carrera del cristiano. El amor. Si no hay amor, no hay nada, hermano. No hay nada. Uno de los, el primer mandamiento, no dijo el Señor, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. La palabra amor, hermano, en la Biblia se menciona alrededor, hablando de amor nada más, ¿verdad? Yo creo que más, pero alrededor de 250 veces. Y me llamó la atención, hermano, que la palabra que le sigue, que se oye más en la Biblia, es otro fruto del Espíritu, que es paz. Mire, la paz se menciona más de 500 veces, hermano, en la Biblia. Yo y usted sin amor y sin paz. Ay, hermano. Por eso dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Si no hay paz en el corazón, hermano, no podemos llegar a ningún lado. ¿Ve? Así es. Ok, vamos a escudriñar, hermano, el primer fruto. Vamos a Mateo. Mateo 16, Mateo 7, 16. Y aquí está hablando el Señor Jesús. ¿Verdad? 7, 16. Mire, abra su Biblia, escuche del 16 al 20, yo se lo leo. 7, 16, dice, por sus frutos, vamos a leer desde el 15, amén. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Y está hablando de los falsos profetas, y está hablando de los falsos, ¿verdad? De los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué son lobos rapaces, hermano? Un lobo rapaz solamente viene a destruir el rebaño, pero esos lobos rapaces no tienen una figura que no se comen a las ovejas, no son carnívoros, solamente vienen a destruir el rebaño, las matan y ahí las dejan. Es una figura de un lobo rapaz. Vienen a separar las ovejas, vienen a destruir las ovejas, vienen a sacarle ¿cómo le? Ahí sí que vienen a sacarle la lana, ¿ve? A quitarle la lana, pero no se comen la oveja, hermano. O sea que nada más vienen como a sacarle el fruto, el producto, a sacarle ventaja, a sacar provecho, esa es la palabra, hermano, del rebaño, ¿ve? Esos son los lobos rapaces, ¿ve? Pero vienen vestidos de ovejas, dice. ¿Ve? ¿Qué amor va a haber en esas ovejas? ¿Qué amor va a venir en eso? Por eso dice, cuidaos de los falsos. ¿Ve? De los falsos. Y por eso Mateo 24, el Señor también dijo, dice, cuídense del engaño porque vendrán muchos en mi nombre. No vienen en su nombre propio, hermano, estas personas. Vienen en el nombre de Dios. ¿Ve? ¿Cómo van a engañar a un rebaño? ¿Cómo van a engañar a una iglesia si no vienen en el nombre de Dios? Cualquiera que venga en su propio nombre, hermano, es fácil identificar. Es fácil discernir. Pero cuando vienen en el nombre de Dios, dice, oh, este es de Dios, este viene de parte de Dios. Por eso le dan entrada, por eso vienen. Hermano, no. Por eso Juan dice, discernir los espíritus, ¿verdad? Probar los espíritus. ¿Ve? Pero aquí adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estamos hablando que no hay un amor hacia la oveja, no hay un amor hacia el rebaño. ¿Ve? Estos falsos, ¿cómo los vamos a probar? Porque no tienen un amor. El amor de ellos es falso, es egoísta. Ahí no hay el fruto del amor en ellos. ¿Ve? Por eso, por sus frutos, no por sus obras, se conoce la persona. ¿Ve? Usted a veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Porque muchos hacen buenas obras. Y buenas obras, y está bien los que dan para caridades benéficas y ayudan a muchos, está bien, pero eso no es lo que dice bíblicamente, hermano. Bíblicamente dice la palabra que es por los frutos. A lo que Dios le interesa son los frutos, hermano, que perfeccionemos los frutos, ¿ve? ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas 5:22, se los voy a mencionar para entrar en esto. Dice, empieza con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad. ¿Es usted bondadoso? ¿Es usted paciente? ¿Tiene paz en su corazón? ¿Es amable? Fidelidad, que también lo representa con fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos, hermano, del Espíritu Santo. ¿Tiene amor usted hacia el prójimo? ¿Ama a Dios? ¿Tiene gozo en su vida en este momento? ¿Hay gozo? ¿Tiene paz en este momento? A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas que está pasando, ¿hay paz en su alma? ¿Hay paz en su corazón? ¿Tiene paciencia? Wow, mire, hermano, ¿hay paciencia en usted? ¿O ya no somos pacientes, hermano, con la gente? No, como ya sabemos, como ya pasamos por eso, ya ahora ya no hay paciencia para nada, hermano. Que se las arreglen como puedan, que se vayan a la escuela,
si quieren aprender o que si quieren saber o que vayan y decía uno que se quemen las pestañas. Decía, mire, hermano, ¿ve? Ya no hay paciencia, hermano, simplemente cuando vamos manejando en la calle, hermano, cuánta gente impaciente hay el día de hoy. Esquizofrénicos, hermano, allá en la calle no puede pararse usted 5 segundos porque ya le están ahí. Y también nosotros lo hemos hecho, hermano, cómo no, en unos días de rapidez, ¿verdad? Como se vive aquí en este país, ¿verdad? De rápido y de rápido y de andar para allá y para acá. Sí, hermano, hemos caído en esa impaciencia también, ¿ve? Pero mire, nomás diga usted si no tenemos que perfeccionar los frutos del Espíritu, hermano. Benignidad, amable, que es amable. ¿Es usted amable con la gente? ¿Es usted amable con su propia familia, hermano? Pues, o somos duros, brutos ahí para hablar, hermano, o no hay cordialidad, no hay amabilidad, ¿verdad? Bondad. ¿Es usted bondadoso con la gente? ¿Dadivoso? ¿Fidelidad? ¿Somos fieles? ¿Hay fe? ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a nuestra esposa? ¿Somos fieles a nuestra familia? ¿Somos fieles a nuestra congregación? ¿Somos fieles a nuestros líderes? Mire, hermano, no solamente usted es fiel a Dios y a su esposa, ¿verdad? La fidelidad se abarca a otras facetas, hermano, ¿ya? Yo puedo estar aquí en Iglesia Cristiana Elim y el día de mañana me voy por allá a la Iglesia San Carlos por allá o a la Iglesia San Tobías por allá, ¿ve? No estoy siendo fiel. ¿Ve? Y no digo que pueden, no, hermano, si hay alguien que está mirando esta programación y usted asiste a otra congregación, aquí aliméntese, hermano, pero usted no deje de ir a su iglesia donde va. Si está en otro país, amén, hermano, usted congréguese. Nomás vea las programaciones, aprenda, escoja lo bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Tome lo bueno y lo que no le edifique, lo que no le bendiga, hermano, hágalo a un lado, nomás. Agarre lo bueno, lo que es la palabra de Dios. A veces los que enseñamos la palabra, a veces damos comentarios también para enriquecer la prédica, para enriquecer la palabra. Pero lo que, hermano, aquí lo que tiene que sobresalir es la palabra de Dios. ¿Ve? A veces damos ejemplos, a veces damos una historia, a veces damos, hermano, para complementar y para hacer entendible la palabra, ¿verdad? El Señor por eso les hablaba por parábolas. El Señor Jesucristo les hablaba, les contaba historias, pero era para, hermano, para que entendieran la palabra simple. El Señor también no se molestaba, hermano. Él utilizaba todos esos recursos porque él sabía que la gente de campo, hermano, eran pastores, eran agricultores, eran pescadores. Como dice la palabra, no habían ido a la escuela, no, hermano, no tenían un grado de estudio alto. ¿Ve? Esa era la gente que iba al Señor. Claro, había algunos estudiosos, ¿verdad?, que habían ido a la universidad o X. Esos ya tenían un poco más de estudio y podían entender un poco más el significado, ¿verdad? Pero la palabra es espiritual, ¿ve? Aquí el mejor intérprete, hermano, es el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, amén, hermano, el Espíritu Santo le va a hacer entender la palabra y le va a edificar y le va a hablar a su corazón. Porque es el Espíritu Santo el que nos hace y nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, hermano. No es nadie más. Para eso nos lo dejó el Señor Jesucristo, hermano. ¿Ve? El Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, hermano. Si no, no podíamos entender esta palabra. ¿Ve? Amén.
Así es que, hablando del amor, volvemos el fruto del amor. Mire, solamente hablando del fruto del amor, hermano. ¿Por qué puso al final dominio propio? Al principio, el amor, porque es el más grande de todos, hermano. Al final, dominio propio. Hermano, el dominio propio es el regulador de todos los frutos. ¿Ve? Yo puedo tener fe, puedo ser fiel, puedo ser paciente, puedo tener paz, tengo gozo, pero si no tengo dominio propio, ¿ve? Dominio propio es templanza, calmado, tranquilo, relájese, piense las cosas, actúe con sabiduría. Actúe con sabiduría, sea amoroso, sea paciente, actúe con gozo, sea amable, sea manso. El dominio propio, hermano, nos ayuda a regular todos esos, hermano, frutos del Espíritu Santo. Es como el que nos ayuda a balancear los demás. ¿Ve? Que nomás diga si no lo necesitamos todos. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Al final dice, contra todos estos, hermanos, si usted ya perfecciona todos estos frutos del Espíritu Santo, si usted los perfecciona, usted, hermano, ya está, hermano, en una madurez de estos frutos, hermano. Contra todos esos, no hay ley que lo acuse, no hay ley, hermano, que lo condene. ¿Ve? Mire, santo Dios, hermano, qué importantes son estos frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que perfeccionar. Bueno, sigamos, hermano. Gálatas 5:22, ya lo leímos, ok. El amor, hay tres tipos de amor, usted sabe ya, hermano, el amor, pero hoy nos vamos a enfocar en el amor ágape. El amor ágape es el de Dios, ¿verdad? El amor ágape es el amor incondicional. Dios no nos pidió, no nos exigió nada, ¿verdad? Para ser salvos, excepto, ¿verdad? Que creamos lo que Él hizo ya. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo que Él nos pide, dice, porque por gracia. Efesios 2 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ve? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, mas el amor es un fruto del Espíritu. Y por la fe, por medio de la fe, que es otro fruto del Espíritu. Mire, todos están envueltos, todos están incluidos en la salvación. ¿Ve? Todos nos ayudan a complementar, hermano, para la salvación. Una complementación, ¿ve? Así es que tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu. Son necesarios. Son importantísimos, hermano. Claro que sí. Así es que, y 2:8 y 2:9 dice, y no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ve? Nadie puede salvarse con obras humanas, por más buenas que sean. Por eso vamos a leer también Corintios, Primera de Corintios 13. 13:1, y ahí nos habla, hermano, las características del amor. ¿Ve? Por eso el amor nos da una definición de lo que es un amor incondicional, digamos. Primera de Corintios 13, usted lo sabe muy bien. Y eso cómo le encantan a los muchachos, hermano. Le encantan esos versículos a los enamorados y todo, ¿verdad? Pero bueno. Y habla, ¿verdad? Y si yo hablar en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que retiñe, un címbalo o un címbalo nada más. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe,
como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Mire, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Wow, hermano, ya se dio cuenta todo lo que usted puede hacer humanamente. Usted puede hablar en lenguas angelicales y humanas. Usted puede tener toda la fe, si queremos, aunque la fe es importantísima, ¿eh? Os puede también, hermano, dar. Dice, dar a los hambrientos, dar de comer a todos, hermano. Y si aún tuviere profecía, don de profecía, o entendiera todos los misterios y conocimiento, hermano, aquí está hablando, mire, usted puede ser muy inteligente, muy sabio en todo lo que haga, pero si no hay amor, son cosas solamente humanas, hermano. Son solamente cosas humanas. Aquí lo dice la palabra. O si tuviera toda la fe, dice, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Aquí hay uno que por medio de la fe puede trasladar montañas, puede trasladar problemas, puede, hermano, mire, mire, mire los casos que está diciendo aquí. ¿Ve? Usted y yo, hermano, no trasladamos montañas literales, pero sí podemos orar en fe y creer que se mueva ese gigante de problemas, esa enfermedad, ese asunto legal, ese cualquier problema, hermano, que se nos presente como gigante, como montaña, sí podemos hablarle en el nombre del Señor, hermano. ¿Ve? Pero si eso fuera el asunto, pero si no lo hago con el amor necesario hacia Dios primeramente, nada soy, hermano, nada soy. ¿Ve? Nada somos. Si hiciéramos todo eso, hermano, usted diera todos sus recursos y todo para darle de comer a los pobres. Pero si no lo hace en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, agradando primeramente a Dios, la intención primeramente de quedar bien con Dios, Padre, yo lo hago en tu nombre porque sé que a ti te agrada, Padre. Y yo lo hago porque te amo a ti y todo lo que tengo y todo lo que recibo viene de ti. Por eso, en agradecimiento y por amor, yo lo doy. Yo voy a hacer esto. Hermano, cambia la actitud. ¿Ve? Cambia la intención. ¿Ve? Pero si usted lo hace o yo lo hago por quedar bien allá, hermano, con la gente, para que lo aplaudan, para que lo gratifiquen, para que le digan, oh hermano, qué bueno es, qué hermano, qué gracias, que esto y lo otro, y uy hermano, está, lo ponen en un pedestal. No, hermano, ¿quién se llevó la gloria? ¿Quién se llevó los aplausos? Usted y no Dios. Y aquí la gloria es de Dios y no de los hombres. ¿Ve? Esa es la intención, hermano, la intención primeramente y la actitud que debemos de tomar. Primeramente agradar a Dios antes que a los hombres. Decir, Padre, lo hago en tu nombre. Voy a hacer esto. En amor y en obediencia a ti, Padre mío, yo lo voy a hacer. Aunque al hombre no le agrade muy bien, pero bueno, Señor, agradándote a ti, amén. Sale bendecido, hermano, usted. Amén, amén. Vayamos. El amor ágape, ese es el amor incondicional, es el amor de Dios.
Hay otro, el amor filial. Hoy vamos a hablar del amor filial, ¿verdad? Más que nada, porque es entre familia, entre esposo, entre esposa, entre amigos. Ese es el amor fileo, ¿verdad? Es el amor conyugal, el amor entre familia, entre parientes, entre amigos, camaradas. Ese es el amor filial. Y el tercero es el amor eros, ¿verdad? Eso ya estamos hablando, la sexualidad, la pasión, todo. Eso es el amor eros, hermano. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del amor filial más que nada. Mateo 22, 37. Vamos a leer. Abra su Biblia, 22, 37. Mateo 22, 37. Vamos, leer. Vamos rápido, hermano, porque dice. Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, dice. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mire, hermano, ya no tenemos que cumplir toda la ley. En estos dos mandamientos, hermano, si queremos cumplir la ley, amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Aquí el Señor lo está diciendo. Mandamientos de toda la ley, imagínense cuántos no son desde todos los cinco libros ahí, después de Éxodo 20, hermano, donde están los 10 mandamientos, cuando Dios le da a Moisés la ley, ¿verdad? Que es la Torá, como se le llama, hermano, de ahí usted lea más adelante y vea y todavía le da, hermano, lo que está en Números, Levíticos y aún Deuteronomio, les está dando más mandamientos, hermano. Y el Señor Jesucristo, aún en el Nuevo Testamento, imagínense, dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, dice. Mire, hasta en el Nuevo Testamento hay más mandamientos, o sea, no solamente los 10, que como dice la Torá, ¿verdad? La ley. ¿Ve? Así es que, hermano, en esto cumplimos la ley. ¿Ve? Y no hay como unos que andan por ahí que estudiando hebreo, complicándose la vida y complicándosela a otros, ¿para qué, hermano? Para cumplir la ley, para guardar las fiestas judías, para guardar tales fiestas y para entrar en ritos y ceremonias que no nos corresponden a nadie más que a los judíos y andan enredando al pueblo de Dios, hermano. ¿Para qué, hermano? Aquí está la palabra. Quiere estudiar la palabra, quiere crecer, quiere conocer más a Dios, cómo hacer su voluntad. Bueno, ame a Dios y ame a su prójimo. Ahí está, tan simple. Y no tengo que guardar el Shabbat, y no tengo que guardar los ritos, las 7 fiestas, hermano, de los judíos. A mí no me va esas cosas. A nosotros no nos va, no nos ayuda, hermano, en guardar esas fiestas. ¿Para qué? Porque esas no nos las dio a nosotros el Señor. Se las dio a los judíos, al pueblo de Dios. A ellos sí les sirve, a ellos sí. Ese es un requisito para ellos. Yo le dije un día a alguien, ¿verdad? Que me estaba ahí hablando que guardar las fiestas y que ahora vamos a raíces hebreas y lo que dice esto y el significado. Mira, si quieres guardar la ley, si quieres cumplir, le digo, lo que es la ley, y era un hombre, le digo, te voy a seguir el día que te circuncides, le digo, es lo único que te falta, le digo. Circuncídate y yo te sigo. Ah, no, dice, pues, ¿cómo? ¿Y qué? Entonces, ¿quieres ser israelita? ¿Quieres ser judío? Ese es el pacto que hizo Dios con Abraham. Todo hebreo, todo judío tiene, ese es un pacto. Y tienen que circuncidarse. Si no, de otra forma, esa es una señal, mire, de todo judío
¿Quieres ser bendecido? Circuncídese. Esa fue la promesa, ese fue el pacto que hicieron. Yo conocí a un judío que no era circuncidado, mire. Y un día le pregunté a otro judío, le digo, oye, ¿por qué se llamaba David? Le digo, oye, David, ¿por qué David no es como ustedes? Y siempre, y también andaba con su kipa y andaba con la barba y eso. Y le digo, ¿por qué no es como ustedes? ¿Verdad? Él pues, ustedes son ricos y todo, dice. ¿Por qué él? Y me dijo, dice, ¿sabes por qué? Porque él no es circuncidado. Mire, ve, ahí me di cuenta, hermano, que la circuncisión, cuando hermano, esa es la señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Bueno, estoy saliendo del tema, pero no es, es una, estamos hablando del amor, de la ley, ¿verdad? No me salí, pero era un comentario, hermano, que va de la mano, hablando de la ley, que no es necesario ahora entrar en esos ritos, en esas ceremonias, hermano, el gentil, ¿verdad? Amén, pero bueno. Ok, hermano, vayamos otra vez ahí a Juan, vamos a Juan. El primer y gran mandamiento, dice el Señor, el primer y gran mandamiento, ¿ve? Juan 13:34, Juan 13:34, Juan 13:34, lea su Biblia, apunte los textos, hermano. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto, mire, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente, el mundo, de que somos hijos de Dios, de que somos discípulos de Cristo? En que nos amemos unos a los otros, ¿ve? Hoy miraba una nota ahí, ¿verdad? Decía, el lobo rapaz llega y se come a la oveja. Eso es normal para un lobo, dice. Pero las ovejas vienen y se comen a las otras ovejas. Dice, eso ya no es normal. Y pues no, ¿verdad? No es normal. Así es que aquí está dando otro mandamiento el Señor, hermano. Un mandamiento nuevo os doy. Este no lo había dado allá en Éxodo 20. Un mandamiento nuevo os doy. Y aquí está hablando del amor, hermano. Que os améis los unos a vosotros, para que vean que sois, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. Esa es la señal, hermano. En que nos amemos los unos a los otros, que nos respetemos los unos a los otros, que nos toleremos los unos a los otros, que nos tengamos paciencia los unos a los otros. Hermano, que seamos bondadosos unos a otros, que nos ayudemos los unos a los otros en nuestras necesidades, sí. Que seamos fieles el uno con el otro, sí. Ahí caben todos los frutos del Espíritu, hermano. Que seamos mansos los unos con los otros, amables los unos con los otros. Sí, eso es el amor, hermano. Eso es el amor. Amén. Juan 13:34, ya lo vimos. Primera de Juan 3:14. Mire, Juan, si alguien habla además del amor, hermano, incondicional, del amor ágape, del amor filial, es el apóstol Juan. ¿Y por qué Juan? Hermano, el apóstol Juan amaba al Señor. Amaba al Señor, quería estar allí. Fue uno de los, hermano, fue el último discípulo que estuvo, hermano, allí al pie de la cruz, hermano, el apóstol Juan. Y la Biblia menciona que solamente él y la mamá María, su madre María, allí estaban, hermano, allí. ¿Ve?
fue el único que quedó ahí. Por eso Juan habla del amor, porque él estuvo y hermano, estaba tan cerca del Señor Jesús, hermano. Cerca de él, hermano, no le faltaba nada. Experimentó ese verdadero amor de padre, de hermano, de hermano. ¿Ve? Ese verdadero amor. No sabemos si el apóstol Juan era casado. Yo no sé, no he leído en la palabra, ¿verdad? Pero, hermano, el apóstol Juan es uno de los que habla más del amor. Amén. Primera Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Mira, muerte espiritual, hermano, no muerte física. ¿Ve? Aún está muerto. Dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida, es asesino. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire. Y si hablamos de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ve? Amó Dios al mundo, hermano, no solamente a la iglesia, a todo el mundo lo amó. Ahora nadie puede decir, no, pues nadie me ama, ni Dios me ama. Hermano, Dios ya pagó por ti, amigo. Por eso Dios amó al mundo y aún, hermano, quiere que, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. ¿Ve? Amén. Así es que, amigo, si tú dice, nadie me ama, nadie me quiere. No, no, no. Dios dio su vida por ti. Juan 3:16 lo dice, lo especifica y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a todo ser humano que está en esta tierra, que dio a su Hijo unigénito para que tenga vida eterna, dice, y no se pierda. ¿Ve? Así es que esa es la oportunidad que Dios nos da de venir y conocer al dador de la vida, aquel que pagó por mi vida, por mis pecados, mis transgresiones, mis maldades, aquel que dijo, no tiene ninguna esperanza esta humanidad, pero yo voy a pagar el precio, y el precio es mi vida, y voy a derramar mi sangre por ellos para perdón de sus pecados. Bendito sea el Señor, hermano. Juan 4:7. Hoy yo creo que nada más nos vamos a, hermano, vamos a estar hablando del fruto del amor. Es que es intenso, hermano. Es intenso, ¿no? Imagínense, son 9 frutos y apenas vamos por el amor, ¿verdad? 4:7. Vamos ahí, hermano, 4 desde el 12. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Ve? En esto sabemos, dice, que permanecemos en él. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros entonces? Que si nos amamos, dice, unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, hermano. ¿Ve? Entonces, hay que perfeccionar el fruto del amor, el fruto del Espíritu. Vayamos al 16, dice, 4:16, primera de Juan 4:16, y nosotros hemos llegado a conocer, hemos creído
el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, otra vez. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos también nosotros en este mundo. Otra vez, hay que perfeccionar el amor. ¿Cómo se perfecciona? Mire, permaneciendo en Dios y en su palabra, hermano. ¿Sí? Dice, es el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Ve? Dice que el temor trae castigo. Así es que, ¿cómo vamos aquí? El perfecto amor, cuando habla perfecto amor, hermano, está hablando, cuando se habla de perfecto, está hablando de madurez, un grado ya de perfección, hermano. ¿Eh? O sea que ya hemos avanzado en perfeccionar ese fruto del Espíritu. ¿Eh? Nosotros amamos porque Él nos amó primero, 19. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ve? Te dice, yo amo a Dios, hermano, y amas a Dios, pero no podemos perdonar una falta de nuestro hermano, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro familiar. ¿Cómo es que decimos que amamos a Dios y no hemos podido lograr perdonar, hermano, a ese hombre o a esa mujer que nos hizo un gesto, una mala cara? ¿Cómo es posible? Aquí dice la palabra, hermano, que somos mentirosos, ¿sí? Y Dios no está en nosotros si vivimos de esa manera. No sé qué más claro, hermano, queremos, pero la palabra es clara, hermano. ¿Sí? Dice, ¿amas a Dios? ¿Cómo dices que amas a Dios si no lo has visto? Y no podemos amar allí al prójimo que tenemos enfrente. ¿Ve? Mire qué tan simple la palabra, hermano, pero qué cortante es. ¿Ve? Primera de Juan 2:5. Ahí, hermano, todo está en la carta de Juan. Ahí la lee después usted para 2:5. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. ¿Eh? Allí está, hermano, para perfeccionar este fruto del Espíritu Santo hay que guardar la palabra de Dios. Cuando dice guardar, hermano, es no solamente atesorarla, no, hay que ponerla en acción, hay que obedecerla, ¿eh? Y conforme vayamos obedeciendo día con día la palabra, hoy fallamos, Señor, pues, Señor, la carne es débil, soy, Señor, imperfecto, aún, Señor, aún me doy cuenta, Padre, que fallo, perdóname, y adelante, hermano, adelante, otra vez, adelante, sigamos caminando, hermano, sigamos caminando, bendito sea el Señor, hermano. Hombre o mujer, dice, está capacitado, ningún hombre o ninguna mujer, hermano, está capacitada para hacer feliz a otro ser humano. El único que nos puede hacer dar la felicidad completa es Dios, hermano. Es el que nos hizo, el que nos formó.
Yo no sé, hermano, cuánto tiempo aún está usted llorando por ese hombre, por esa mujer que se fue, que le fue infiel, que la golpeaba, que lo golpeaba, que lo abusaba y todavía está llorando por esa persona, ¿verdad? Hermano, eso no era un verdadero amor. Si usted se casó creyendo que era un verdadero amor y ahora la dejó, ahora se fue, sea mujer o sea hombre, la dejó abandonada con dos, tres hijos, ahora está sola, que dice que está sola, pero no está sola o solo, ¿verdad? Le fue infiel y todo eso. Y dices, yo me casé por amor. No, hermano, eso no era amor. Eso fue pasión solamente, hermano. Hay una diferencia entre pasión y amor. Cuando es por amor, como leímos Corintios ahí, hermano, es sacrificial. El amor verdadero es todo lo sufre, todo lo soporta, dice. Ese es el amor verdadero, hermano, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la tristeza, el dolor, hermano. Allí va a soportar ese amor verdadero. ¿Ve? Ese fruto, ese perfecto amor. ¿Ve? Dice, el amor no busca venganza, no busca lo suyo, no se irrita, no es indecoroso. Dice, no, hermano, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Ve? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor incondicional, él es el amor verdadero, hermano. Pero si usted se casó creyendo que, uy, que iba a ser todo color de rosas y que sabe qué, no, hermano, eso fue pasión solamente. ¿Ve? Y ya deje de estar llorando ahí porque se fue, hermano, y le fue infiel y todo eso. Ya, hermano, busque a Dios, él la va a mujer o hombre, Dios la va a levantar, busque a Dios. Dios la puede hacer feliz, Dios lo puede hacer feliz, hombre o mujer. No se enrede en otra relación temprana, ¿verdad? Bueno, está hablando del amor, ¿no? Esto va de la mano, porque de hoy en día, ¿cuánta gente es infeliz, hermano? ¿Usted cree que no hay miles o si no millones estando llorando y añorando por lo que se fue, hermano? Un año, 2 años, 3 años y. Y eran maltratadas, violados o abusados, hombres o mujeres, hermano, y todavía estar llorando por ya. Busque la felicidad, busque el amor, busque la paz, busque el verdadero amor en Dios, que Él es amor. Él es el amor verdadero, hermano. Él es la esencia, Él es la fuente de amor. ¿Ve? De amor. Y no un hombre, y no una mujer, y no, 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 hermano. No, el hombre, la mujer es imperfecto, hermano, es cambiante. Hoy dice que sí, mañana no. Por eso la gente ya ni se casa el día de hoy. ¿Ve? Ese no es amor verdadero, hermano, eso es pura pasión nomás. El que se une a una mujer, a un hombre, nomás así, y viven juntos y todo, es pura pasión nada más, hermano. Oh, ya de años logran casarse y se dieron cuenta que en verdad sí se amaban. Imagínense, hermano. Hoy le hicimos a las muchachas, a los muchachos de hoy en día, joven, no te enredes tan prontamente en una relación. Vemos tantos casos, ¿verdad? Cásate, cásate, no estés en fornicación. Joven, muchachos, si ya tienes hijos, ya tuvieron un bebé, dos bebés y están viviendo juntos así, están en fornicación delante de Dios. ¿Ve? No vivan así. Eso no agrada a Dios. Tú sabes, ya el que conoce la palabra y está viviendo así, hermano, no, no esperes una reprensión del Señor. Dios te habla, Dios nos habla, hermanos. ¿Ve? Así es que el verdadero amor, dice, lo sufre, lo soporta y todo, hermano. Ese es el verdadero amor. Yo bendito Dios, tengo mis padres, un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Mi familia tienen 65 años de casados, hermano. Bendito Dios, todavía los tengo.
65 años de casados, allí andan. Y yo veo cómo mi padre ama a mi mamá y mi mamá también, hermano. ¿Ve? Se respetan, se aman y allí andan. No son perfectos, pero allí siguen, mire, 65 años de casados. Gracias a Dios, una gran bendición, hermano. Ay, hermano, uno ve esos ejemplos, ¿verdad? Y si uno quisiera llegar allá, hombre de una mujer, mujer de un solo hombre, y mire, bendito Dios los ha bendecido, hermanos. Amén. Para concluir, hermanos, ya, hoy solamente hablamos del amor, del fruto del amor. Así es que los frutos del Espíritu Santo son los que debemos de perfeccionar, son los que están en proceso, hermano, no las obras, no las obras. Tal vez usted ya ha avanzado en unos y tal vez yo también, pero me faltan la mayoría, hermanos. ¿Ve? El otro es el gozo, hermano. El gozo habla más de 250 veces, nomás dígame si no es importante. La fe habla más de 240 veces también. La paz, más de 500 veces. Imagínate, la paciencia, hermano, en más de 33 versículos. Nos da, y así los demás, hermano, poco a poco ahí vamos a ir. Santo Dios, hermano, así es que bendito sea el Señor. Dios te ama, no estás solo, mujer, no estás sola, ¿verdad? Dios te ama y tiene un plan perfecto, un propósito contigo en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Hay un propósito, hay una misión que cumplir de parte de Dios. Cumple tu propósito, cumple tu misión en Dios. Dios te va a bendecir por ello. Es mejor agradar y servir a Dios antes que a los hombres, hermano. Amén. Dios les bendiga. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Padre. Esperamos que esta palabra, Señor, la reciban con fe, la reciban con amor, Señor, y que sobre todas las cosas guarden su corazón para ti, Señor. Padre mío, que no vean errores, no veamos, Señor. Oh Dios Santo, actitudes malas, que no las atesoremos, que no veamos solamente los errores, Señor, ni los defectos, que veamos las buenas actitudes, las buenas conductas, que veamos lo bueno y no solo lo malo, Padre. Señor, bendice a cada uno de los que están escuchando esta programación, bendíceles, prospérales, guárdales, Señor. Guarda, Padre, a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Y tú por primera vez estás escuchando esta programación, dile al Señor ahí, Padre, Señor Jesucristo, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te acepto, Señor. Toma mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad y quiero ser tu discípulo, Señor, a seguirte. Enséñame cada día. Y hoy reconozco, Señor, que soy imperfecto, que tengo errores, tengo defectos, Señor. Perdóname, perdona todos mis pecados, mis faltas, Señor. Y ayúdame, Señor, a ser como tú. En tu santo nombre, Jesús, oro yo. Oramos en este momento. Amén, amén. Y si tú hiciste esa oración de fe, recibiendo a Cristo en tu corazón, escríbenos. Queremos ayudarte a crecer espiritualmente, a que conozcas más al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Gracias. Y mañana, grupo 3 y 4. Dios les bendiga, hermano.